Limpia vidrios y trapitos. La estrategia de Macri. Desviar el tema de las escuchas ilegales. En el caso de trapitos y limpia vidrios, lo que nosotros queremos es que la gente no se sienta amedrentada, no se sienta, digamos, invadida, que no tenga miedo. La presencia de a veces de grupos que, insisto, manejados por mafias, han actuado con violencia. ¿Usted entiende que en la discusión legislativa se va a filtrar lo ideológico? Porque siempre cuando pasan estas cuestiones de endurecer penas con los que lavan los vidrios, entonces empiezan con la problemática social o con aquellos que portan palos o capuchas en una movilización, con la libertad de poder hacer esas movilizaciones. Digo, ¿entiende que se van a empezar a filtrar estas cuestiones en la discusión? Absolutamente. Dejemos de tratar de buscarle la pata ideológica para descalificar algo que es absolutamente necesario porque está en juego la vida de nuestra gente. Estamos proponiendo que haya arrestos de 1 a 5 días. Macri lo que apunta es a la represión. En todo caso, lo que tiene que realizarse son políticas de prevención, de integración social. Bueno, esto viene a cuento a un día después de que se conoce una purga importante de una policía recién creada, la Metropolitana. Lo que hizo fue ayer una puesta en escena, un marketing político para no hablar de lo esencial. Si armaste una policía que en 3 meses tuvo tantos papelones, pero tantos papelones desde la conducción de Fino Palacio, que lo tuvieron que sacar y está preso, sumado con el resto de las autoridades máximas de esa Metropolitana, junto con esta purga que van a tener que realizar por la cantidad de incorporados a la fuerza que están sumariados y tienen causa. Dice Macri, vamos a sacar la mafia de los trapitos y los cuidacoches. Eso es un tema, pero la verdad, primero se tiene que ocupar de la mafia que creó con la Metropolitana. Pero a mí me parece que esto esconde algo también. Macri fue muy claro en prometerle a la sociedad que iba a solucionar los problemas de la inseguridad de la noche a la mañana, creando una policía metropolitana. Y hoy la policía metropolitana está haciendo agua. Y me parece que esta medida es demostrarle a ese electorado, quizás de ciertas posiciones conservadoras, decirle, ven, yo pongo mano dura. Pero en realidad estamos escondiendo los serios problemas que tenemos en la policía metropolitana, con un jefe de policía como Fino Palacios procesado y en la cárcel por 2 causas. Chamorro también procesado. Ciro James también procesado y en la cárcel en Marcos Paz. Descubrimos a Colombo, el que estaba a cargo de la investigación en la Policía Metropolitana, el que tenía una causa judicial. Bueno, y hay 14 denuncias más sobre integrantes de la Policía Metropolitana que el macrismo se está negando a discutir. La crítica que yo hacía eran 2. Primero, que el momento en el cual se hizo a mí me sonó como de oportunismo político en el contexto de lo que está viviendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los traspiés en las designaciones en la Policía Metropolitana. Y el otro tema es que, insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted qué quiere? No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no. No, estoy diciendo que efectivamente ver cuáles son las causas que han llevado a las personas a esta situación de tener que estar con trapito, no es la cárcel precisamente. Está tan xenófoba la sociedad y tan violenta para que la gente plantee cosas que son inaplicables, pero la cárcel no es inaplicable. Y la verdad es que hay que darle instrumentos a la policía, a la justicia, a los fiscales, para que actúen. Lo que funciona actualmente en distintos barrios es que los que ejercen esa actividad regulada por el Estado son jubilados y discapacitados. Yo no creo que alrededor de los jubilados y discapacitados, a no ser que otros piensen lo contrario, haya una mafia. Yo los escucho y francamente no sé si soy de otro planeta o soy de Buenos Aires, ¿no? Primero porque a las mafias no se las legaliza, porque lo primero que hacemos si legalizamos una mafia decimos mañana legalicemos al delivery de drogas, pasado legalicemos el homicidio, y de esa manera los motochorros que hoy supuestamente la policía está buscando ya son héroes del pueblo. Es interesante que él, hijo de desaparecidos, diga que está piola la ordenanza de 1980 del gobierno militar que le dio a los jubilados y discapacitados, que vos hablaste recién, en el barrio Belgrano, en Palermo y en otros lugares, la posibilidad de vender una tarjetita. En el año 80 se hizo esa ordenanza y le hizo el gobierno militar. Es muy interesante. Vos lo estás defendiendo. Vos dijiste que está bien. Para mí no está bien. Yo estoy diciendo que no está bien. Son mafias. Lo acabas de decir. Mirá el video, escuchá lo que dijiste. Dijiste, lo que hay que hacer es impulsar una reforma.
No, entendeme. Son barras bravas, son tipo de dos metros. No son jubilados. No. Vos estuviste en el Boca River, no estuviste. Estuviste en el recital de Alejandro Sanz, no estuviste. No estuviste nunca. Ni vos tampoco. Bueno, como una señora me contó en Palermo Soho. Hay que perseguirlo, pero ¿por qué te pones en contra de algo que yo estoy de acuerdo? Voy a estar de acuerdo. A ver, ¿en qué estás de acuerdo? En que hay que perseguir a las mafias que hostigan al que. Bueno, empezaste estacionar. Diciendo que tu idea era que se pueda, así con un tonito lento y tranquilo, que se pueda impulsar como lo de los jubilados. Bueno, eso lo impulsó el gobierno militar, papá. ¿Me entendés? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque también vemos gente que está mal 80, y que te dan la tarjetita. No, pero no todo está mal. Tampoco hay que generalizar así. Estamos mezclando calefactores con tomate. Pero entendeme. Estaba con una complicación para debatir, me parece. Ese señor estaba mal. Sí, sí. Yo creo que necesita un par de sesioncitas de masaje. Le hizo mal en el recital de Alejandro Sanz. Sí, Alejandro Sanz. Entonces, había una pregunta interesante, un planteo interesante o curioso de parte de una periodista cuando le dice, se va a filtrar lo ideológico en esta discusión. Ojo, ¿eh? Ojo, hay que tener el garantismo. Y la verdad es que podemos decirlo así, sí, se filtró lo ideológico, porque por lo menos yo creo claramente que es una profunda discusión ideológica. En cualquier acción de gobierno hay ideología, y sobre todo si se quiere volver delincuentes, a los limpiavidrios y a los trapitos. Digo, esta es la figura que se quiere aplicar, la de la delincuencia, que prevé una cárcel de 1 a 5 días para los tipos que ejercen. Por supuesto que es ideológico, y no está mal que sea ideológico. O sea, la idea es que alrededor justamente del componente ideológico se pueda discutir. Es más, ¿no? Ya diciendo trapito, hemos caído en una trampa ideológica. Sí. Claro. Que es una designación totalmente peyorativa, que esconde identidad. Ellos no trabajan, ellos no trabajan en trapito, bueno, lo mueven mucho. Pero todo el tiempo estamos cayendo en esas trampas. Sí. Sí, es una construcción del lenguaje que hacemos los periodistas con total banalidad y termina siendo contraproducente a quienes pensamos lo contrario. Pero bueno, está construida así. El tema interesante que se plantea es, en realidad, la medida que toma Macri es coherente con su ideología. Uno, si esa medida la tomara, suponiendo que estuviera en ese lugar Zamora, sería contraria a su ideología. Le diría, se volvió loco Zamora. En este caso, no se volvió loco Macri. Es coherente. Claro, claro. La pregunta que uno se hace como sociedad es si la sociedad que votó a Macri, que es coherente con la ideología de Macri, apoya hasta este extremo esta situación. Porque aquí aparece un tema que es tocar esa cosa oscura que tenemos a veces en la condición humana, que tiene que ver con la xenofobia, con los peores sentimientos humanos que lo tiene cualquiera, si no sabe reprimirlos con cultura y con ética. Si en realidad no estás usando lo peor de cierta sociedad en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Luis, ¿cómo lo ves? Yo lo veo al gobierno de Macri declinando en las expectativas que tuvo. Las últimas elecciones lo demostraron, pero lo veo declinando y lo veo fracasando en muchas, encontrando muchos límites para poder cumplir lo que había prometido. Y entonces, esto ya es miserable. Miserable en varios aspectos. Miserable desde la condición humana, ¿no? Pero también miserable porque eso, para yo lo veo como un proyecto de querer recuperar iniciativa. Y eso habla de lo que es el macrismo, ¿no? Porque, primero, es un sector pequeño. Está apuntando a un sector con poco poder. Piensa que esta vez no le van a salir miles y miles a decir, pose no, los que limpian vidrio no te metas. Pensarán eso, los ven marginal, lo ven separado del resto de la sociedad, lo ven que no van a poder aglutinarse para defenderse, no sé. Pero bastante de estas cosas deben estar en su pensamiento. Y esa frase es un fallido, no soy psicólogo, pero es un fallido eso. ¿Qué no, quiere, grave. Que los mate? No, eso grave. Quiere decir que está en su cabeza. No, grave, claro. No puede. Es inaplicable. No puede, claro, no puede. Ya lo pensé, pero claro, no digo, está la posibilidad, pero... Gonzalo, ¿cómo lo viste? No, yo digo... Y retomando como comenzamos la discusión, no solemos que hace 2 años parte de la sociedad de la ciudad acompañó este discurso. Macri se cansó de repetir que la gestión de lo público no tenía ideología, que un pozo no era de derecha ni de izquierda y que los problemas que había en la ciudad se solucionaban con eficienticismo, que él tenía los equipos y que estaba preparado para gobernar. Después de 2 años, la verdad es que, digamos, cada vez que tapamos un pozo... redeterminamos esa obra el 54% para los que prestan servicio a las grandes empresas en la ciudad. Y encima viene Alejandro Sanz. Mirá si está cargado de ideología eso. O sea, además, igual, el pozo no tiene ideología porque no es ni izquierda ni de derecha, pero si es profundo te pegan un tiro.
Vamos al corte con el Club de la Buena Hora.